Hola arquíferos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en otro vídeo para el canal con Dexter. Hola, ¿qué pasa? Yo estamos en un vídeo para el canal. De Y cazadores de seguimos con la serie. dragones. De cazadores de dragones. Y bueno, pues estamos Bueno. aquí en un nuevo vídeo y... Un momento, ¿puedes quitar la antorcha? Un segundo. Es que antes de empezar el vídeo me ha parecido ver... No hay como una iluminación ahí fuera. ¿No, no ves como unas luces? O sea, en las líneas estas de la puerta no ves como unas luces. Como si hubiera algo ya así como iluminado. Hostias. ¿Es de día o de noche? De día, ¿no? Es de día. No. ¿What? ¿Y esto qué es? Antorchas. Aquí hay antorchas. A ver. ¡La madre que me parió! Mira, mira lo que hay Hostias. dentro. A ver, a ver. A ver, espera, que aquí hay una nota. Déjame ver lo que pone. ¿Qué es esta mierda? Espera, espera, espera. Vicky el vikingo. Ok. Hola, soy el nuevo dios. Veo que os faltan monturas, así que un regalo para que sepáis que existo y unos cosos para... Se le ha cortado la nota. ¿Para qué? ¿Para mejorar la casa? Porque es lo que interpreto, con toda esta mierda que nos ha dejado aquí. Yo creo que es para la casa, Vale, la vale. casa. Ya sabemos A lo ver. que es. ¿Te tiramos la nota o la guardamos en algún sitio sagrado? Mira a Pera Cojo. ¿Cómo? A Pera Cojo. Y a Manito, tío, a Manito que te queda. Tiene como los Ay, colores. ¿No manito. son diferentes? ¡Hostia, te la cojo! ¡Qué chulo está! ¡Es rojo! Y mira los Habla, niveles, habla. mira, mira los niveles, mira los niveles. ¿Cómo se llama? Coño, ¿cómo? Y Y el... el Triceratops. ¿Cómo? Mira. Trevopipi. Trepi. A ver, Trotamundos se ha Trewhite. cambiado. Bueno, creo que a Trotamundos han hecho un poco de bullying, porque Trotamundos está igual. Mira, esas cabritas. Mi cabra creo que también ha cambiado, ¿eh? Antes tenía los cuernos negros, ahora los tiene blancos. Pero creo que solo ha La sido eso. mía. La tuya es más blanca, No. ¿no? La tuya es más blanca, ¿no? Sí, no, la amarilla antes. Ah, por cierto, antes de nada, ya de la Lucine, he descubierto Blue, que se puede farmear blue. de. Que se puede farmear de estas ballenas muertas. Lo que pasa es que necesitas un pico, un hacha o algo así. Pero no las farmes Mola. aún, que las dejamos a dejar ahí como decoración. Y bueno, Vamos a un cascar todas momento. las casas. Ha dicho algo de monturas. Anda, mira. Mira, mira. Venga. Te la cojo. Venga. Voy a montar. Manito, Voy a montarte un rato. ¡Ole! 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 Espera, que te cojo. Ya te suelto, ya te suelto. ¡Hostia, ¿quién me qué ha dejado ese chulo! papel en la silla? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué de qué? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado esta vez? Que ya está. Ah, vale, ¿qué pasa, tío? ¿Que no te deja montarlo? ¿Qué? Bueno, vamos a mejorar las ¡Wii! casas, ¿no? ¡Wii! Sí, vamos a. Habrá que dejar dos. Yo antes Rubenazo y yo. Ay, Rubenazo. Joder, ya te ha pillado la manía, Rexito. ¿eh? Hemos pensado cómo hacer casas, porque ya cuando hacemos las series empiezan a cazar las casas. Y se nos ¿Pero ha cuántas ocurrido hacer dos antorchas había casas. aquí? ¡Que había seis antorchas! Había Ay, seis Crisio. malditas Hemos antorchas. pensado hacer como Mira, voy a guardar aquí. Y la nota también, me voy a guardar la nota. hacer dos casas Ah, sí, que y cada estén vez así las como dos casas conectadas. Y que estén así como como un pasillo, con un conectadas. pasillo. Y ya que Vale, nos han ya dado todo quedó. esto, pues vamos a aprovechar y vamos a reforzar la casa esta que ya tenemos. Y luego hacer otras dos casas más, pero más grandes. Esta será como la casa así en plan que trae los materiales y tal. Y luego tendremos las otras que ya serán la vivienda definitiva. Y bueno, pues empecemos. A ver, coge lo que. Deja manita lo de Teracojo y vamos a cambiar. Bueno, ahora que pienso, Teracojo en realidad tampoco ha cambiado mucho. Simplemente como que se le ha oscurecido el color, ¿no? Es Manito el que ha El mío cambiado. sí, tío, el mío sí que ha cambiado, sí es plateado. Es gris y rojo. Antes era un rojo más clarito. El mío también era rojo más clarito. Ahora está como más oscuro.
Ah, por cierto, he de decir que el pteranodón, ese otro que habíamos domesticado, que era súper chulo también, de rayas negras y naranja, no sé qué ha pasado, pero ha desaparecido, ¿vale? O sea, se ha pirado, no sé si se ha fugado, no sé qué ha pasado, pero ya no está. Vamos a coger, creo que hay 200 para cada uno. Ah, no, de 100. Ah, sí, hay 200 para cada uno. Vale, pues 200. De De todo. paredes hay. De paredes hay. Espera, espera. Paredes hay 150 para uno y 150 para el otro. Así que a ver, vamos a. 250, mejor dicho. Hay 250. Espera, ahora hago la separación, ¿eh? Y. Venga, perfecto. Oye, que me ha robado la mitad de los techos. Espera, que ahora ¿Cuántos hago techos he separación. cogido entonces? He Uy, cogido sí, he dos. cogido cuatro. A ver, vamos, espera, vamos a dividir un poco esto. Sí, no, y luego esto. Esto lo quiero. A ver, de esto también hay que hacer división. Las puertas, estas división, vale. Esto también me lo quiero llevar. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Y esto también. Pues Perfecto. venga. Yo me voy a Espera. poner a construir una ¿Por cosa. qué tengo 100 rampas si solo he cogido 50? Ay, es verdad, que aún quedan 50 rampas. Pues me la quedo. Pues venga. Voy a quitar todo lo que tengo en el inventario y lo voy a cambiar por todo esto. Esto fuera, esto fuera, esto fuera y esto fuera. Y voy a empezar a construir. Esto aquí. No, espera, esto no. Vale, ¿qué más me hace falta? Ya está, ¿no? A ver, Sí. primero Yo hay voy a que comenzar reforzar. a hacer mi casa aquí, ¿eh? Primero hay que reforzar, ¿vale? O sea, primero hay que reforzar. Pero, ¿tú qué eras? ¿Otra casa también aparte? ¿O cómo haremos? ¿Tres casas? Esa, la mía y la tuya. Si no, Sí. dejo la tuya esa. Sería la idea, También, ¿no? sí. Si no, una cada uno. Bueno, voy a comenzar con mi casa, ¿eh? Bueno, pero o esta la dejamos tal cual. Esta en algún momento la Tuve una destruimos. idea. No, oh, espera, Esta ya ya sé, me ya sé, entró ya la sé, ya sé, falta. ya sé, ya sé. Esta caja de momento la dejamos así. Y luego, cuando ya no la necesitemos más, la destruimos y cogemos todos los materiales y todo el rollo. Tengo una idea. ¿Y qué? Oye, primero, por cierto, habrá que hacer un poco de limpieza, ¿no? De todas las rocas, Hacemos todo la el rollo. casa. Hacemos la casa aquí, en esta zona tan bonita, ¿verde? Me estoy teletransportando. Me he teletransportado. Pero es que aquí hay como hay que muchas subidas, que el otro sitio es como más plano. Ya veremos, es que es tan bonito. Ya, es bonito. Mira, si quieres aquí algún día, en la zona donde yo tengo yo el server privado en Ragnarok, hay una zona que es muy plana. Lo que pasa que creo que solo da para una sola casa. Así que si quieres allí hacemos la mansión definitiva, ¿sabes? La casa definitiva. O sea, que Bueno, pues haremos. ¿dónde queréis hacer las mansiones entonces? O sea, de momento estas casas sí, en plan medio principales las hacemos aquí abajo. Y luego la mansión definitiva, que en esa viviremos los dos juntos. La hacemos en esa otra zona. Vale. Vale, espérate. Bueno, ya me he teletransportado. Vale. Pues venga, empecemos. Pues yo lo hago aquí. Y por cierto, con el armario este, ¿qué hacemos? ¿Lo destruimos? Déjalo. Luego lo quitamos. Nada, lo quitamos ya. Y así son más materiales. Vale, voy a Vale, a comenzar ver. aquí, ¿eh? Yo tengo que hacer un poco de limpieza. Me estoy dando cuenta. Es que ahora mismo no tengo idea de casa. Yo también tengo una idea de casa, lo que pasa es que no sé si me dará, o No, sea, aunque nos yo no hayan dado tengo todos estos idea. materiales, ni, no sé muy bien si me va a dar para lo que tengo planeado hacer. Es algo Es que parecido a no lo que tengo tengo. en Ragnarok, solo que un poco más pequeño. Vale, No esto no se me se puede ocurre nada, picar. no, tío. A ver, yo no voy a hacer un cubo como suelo hacer, que eso para mí ya basta, para mí ya está demasiado pasado. Vale, limpieza, limpieza. Buah, tío, no tengo ni idea. Pues no sé, improvisa algo. Estoy pensando, estoy pensando. Vale, ¿y esos cadáveres de oveja? ¿Tú qué hablas ahora, loco? Ah, mira, aquí hay unos cadáveres de oveja. Ah, vale, es verdad que me acuerdas que matamos en el anterior capítulo, ¿no te acuerdas? Que nos has De cargado. verdad.
La No, voy tan solo a eso. lanzar al agua, la voy a lanzar al agua. Buah, tío, ¿qué Mira, aquí hay cosa otro. puedo hacer, tío? Vale, al agua. Y esta... De momento los dinosaurios los dejamos los dos en la casa esta de madera, ¿vale? No, en vez de así distribuirlos. Tengo una idea. Vale, fuera. Bien, venga, venga, antes de que empiecen a spawnear piedras y cosas molestas. Venga, veamos. Primero, saber lo que sería la estructura principal será probablemente un cuadro, ¿sabes? Un cuadro así. Ay, mierda. Espera. Hostias. ¿Qué pasa? Si la casa la antigua nos molesta, la destruyo, ¿eh? Si me molesta con la casa que estoy haciendo. Ya, pero bueno, de momento no la destruyas porque ahí tenemos todos los materiales y los rollos. Bien. O si no, hazla un poco más alejada, como estaba haciendo yo, que está más alejada de esa casa. Vale. 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 Con Madre mía, la el extensión que piano. va a tener mi casa. Madre mía. Mierda. Mierda. Vale, ahí. El problema es que a lo mejor no puedo poder tendré que extenderla desde el otro lado porque si no. Vale. Porque si no, la casa esta, la otra, no me va a dejar construir más. Soy tonto. Y yo Soy también por. otra vez tonto. Y yo también porque me acabo de dar cuenta de que he hecho la casa así torcida. O sea, me va a salir la casa torcida. Yo lo he hecho recta. Sí, yo lo he hecho recta. Uf, no sé si me va a dar suelos, o sea, lo digo en serio, no sé si me van a dar los suelos suficientes para A ver, yo hacer... creo que las paredes y los techos Porque yo sirven de quiero hacer una recubo. casa gigantesca en la que prácticamente podríamos vivir los dos sin problemas, ¿sabes? No, yo también, yo también. ¿Sabes lo que se le ha olvidado al señor Dios de Ragnarok? Darnos. Herrería, cosas de esas, tal. Muebles, vamos. Sí, lo que sería ya todo el tema mobiliario. O sea, nos ha dado el tema construcción, pero no se ha dado el tema mobiliario. Mierda. Aquí. Vamos a ver, voy a tener que apartar a Teracojo y a... Mira, los voy a poner aquí arriba. A ver, y bueno, y al track ya de paso también. Dime, ¿qué me ha salido? Oye, pues ¿Me está que puedo te... cambiar la escalera de lado? No sé. No, solo puedes demolerla. No. Solo puedes demolerla. Sí, pero no, quiero poner otra escalera, pero mirando hacia el otro lado, no puedo. No estoy del todo seguro. Tengo que demoler esto, tío. Sigo diciendo que creo que voy a necesitar más suelos. El Bueno, problema sí, es así que, está el bien. problema es que voy a tener que hacer una casa gigantesca porque, claro, la he hecho muy larga y, claro, si la hago larga la voy a hacer ancha también, ¿sabes? No... Oye, me estoy quedando corto de suelo. Ya, yo también, ¿eh? O sea, yo ya estoy a punto de terminarme el primer centenar de suelos, ¿eh? Igual, ¿eh? Me quedan 25. Del primer centenar. Sí. Y es mejor que no me equivoque. Porque si no... No, vale. ¡Y las piedras estas de las ballenas, tío! Lo que me van a molestar mucho. Fuck. Y no se pueden picar, eso es lo peor de todo. Vale, primer montón de suelos gastados.
Ay. Bien. Por ahora vamos adelante. ¡Ey! Vale, primer 100 gastados. Ya, yo ya me los he gastado hace rato. ¿Tú en qué te estás inspirando, más o menos? Si quieres mirar a venir a tu llamo, un poco cuadrada. Ya, o sea, es cuadrada. La base va a ser cuadrada, pero luego lo que sería la forma de la casa, voy a intentar que sea. O sea, que sea lo menos parecido. O sea, que sea lo menos caja posible. Y acaba de aterrizar un pteranodón en mi casa. Pírate de aquí, coño. Que eres un color muy chulo, pero me la suda. Adóptame. Voy a vivir al lado de las ballenas, tío. Al lado de la me va a oler la casa muerto. Pues sí, ¿eh? Me va a Yo creo oler. que sí que me van a dar en los suelos. Sí, yo creo que también, porque además la propia casa de madera, bueno, no. Mira, la casa de madera no va a ser un problema ahora que pienso, porque mira, justo lo he hecho para que no me, para que no choque. Lo que sí van a ser un problema van a ser las malditas piedras de estas de la playa que está, donde están las ballenas. En el server privado que tengo de Ragnarok, o sea, tengo un puerto, o sea, tengo una ballena al lado de una ballena muerta. O sea, madre mía, la cruda realidad que le he enseñado a la pobrecita. Y ya está, no puedo construir más básicamente porque porque la piedra esta me lo impide. Pero bueno, no pasa nada. Mira, me han sobrado suelos. A mí, bueno, ahora voy bien, creo. Ahora solo tengo que mirar un punto medio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, Creo que se me está yendo la once, olla de grande. doce, trece, catorce, Coño, a ti sí que se te ha ido. quince, dieciséis. 17, 18, Dios, está 18. perfecto. Es par, es par, es par, es par. O sea que tengo que quitar una fila. Me parece que voy a quitar esta. Espérate. No, yo también lo he hecho par. ¿Y ahora qué hago? Pues descárgate una fila. No puedo. ¿Ves? Eso es lo malo de no hacer las bases cuadradas. O sea, la base de la casa es hacerla cuadrada. Eso es lo malo. Esas son las consecuencias. Vale, a ver. Entonces ahora sería básicamente. Sería. O sea, contar 8. Bueno, espera. Es que me estoy haciendo un lío. Sí, contar 8. Y entonces en el número 9. Ponerle el marco de la puerta. A ver. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en este siguiente. No hay puertas de dos. Aquí está. Según mis cálculos, lo he puesto bien. El que no, el que no Ha hay aparecido puerta. una cosa. El que no hay A puerta. puertas que sean dos puertas, en plan como dos. Ah, sí, eso es la puerta para dinos. Vale, pero no hay para en plan mi tamaño de casa. Creo que no. ¡Ostras! Te estás alejando mucho. Te estás alejando mucho. Me va a tener los. Ahora vuelvo, ahora vuelvo, tarde nada. Es que he visto una caja de suministros. Montura para soter y guadón. Iguanodón. Sí. ¿Montura para qué? O sea, para Iguanodón y para. ¿Sabes qué? Tener aquí. Vale. Y para hacer. Para hacer. ¿De qué color? Ascendant, Mastercraft. Ninguno. Ninguno, normales. Vale, pues guárdalas Sin en la montura. casa. Guárdalas en la casa. ¿Qué tal? Mira la estructura de mi casa. ¿Qué te parece por ahora? Voy. La pregunta es, ¿me darán las paredes? Por eso creo que nos ha dado tanto, ¿no? Porque sabía que se nos iba a ir un poco de las manos. Pero no sé.
Porque pienso que voy a hacerlo de dos, las paredes, arriba y arriba. A ver, espera. 1, 2, 3, 4, 5, ¿Cuál es la 6, puerta de dinosaurio más pequeña 7, como es? 8, 9. Vale. Bueno, espera un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Mierda! Lo he puesto mal. Tenía que ponerlo un cuadro más al lado. Venga, fuera. En este. En este sí. Vale, ahora creo que sí. A ver, veamos, hagamos la prueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Acuerdo, hay un 7, pájaro con el mismo color que el mío. 8. Vale, 9. Y Ven, ahora es corre, 1, ven, 2, ven, ven. 3, Rojo, plateado y 4, verde. 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, coño. ¿El qué? Un dinosaurio es rojo, verde y plateado. Perfecto, Este. volador. Este. Este aquí que está bugueado. Va, pero es un nivel muy bajo, tío. Venga, pírate aquí. Pero era un nivel muy bajo, no, no merecía la pena. Bueno, si voy a hacer hago una puerta de dinosaurio de estos enormes. No sé si te dará, no sé si te dará, ¿eh? Veamos. Buah, tío, con el sol no puedo ver apenas. Bueno, hoy va a ser un episodio de construcción. Oye, me ha quedado centrada ahí todo. Ya, la mía Y a también. ver, La mía ya ya me ha llevo la quedado. puerta esta, ¿eh? Me ha quedado bien. Ah, pero has hecho la de madera, no la de piedra. Claro, ¿cómo quieres que haga la de piedra, loco? Ah, no sé. Está bien, porque será así de alta y más puede ser. Claro. Y así, vale, ya está, ya tengo una idea. Esto, A ver, ahora, voy a poner las inicio. rampas aquí ya. Voy a poner tres que queda mejor. A ver cómo queda. No queda nada, nada mal. A ver, pensé que ibas a decir no queda nada, nada bien. Dios, tío, no veo con el maldito sol, macho. Vale. Perfecto. Y además de piedra, ¿eh? O sea, si por alguna casualidad viene un Rex, no nos podrá hacer nada. Y un Rex Alfa. Un Rex Alfa, un Rex Alfa, un Rex Alfa sí. Pero aquí Rex Alfas no hay. ¿Ha pasado? ¿Qué he hecho? What the fuck? ¿Qué pasa? Ven, corre, ¿qué es esta mierda? Mierda, he puesto una pared mal. Vale, nada, 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 es que he puesto una pared mal y quedaba muy raro. Otra vez, tío. Bueno, ¿sabes qué? Creo que me voy a cambiar las estas de sitio. Ya, es No, lo que esto no. acabo de hacer. Porque si no, me sale mal. Ah, mucho mejor. Yo más o menos la altura de mi casa más o menos la tengo. Bueno, a lo mejor la hago un poco más alta. La pregunta es, ¿me dará las paredes? Eso digo yo. ¿Nos darán las paredes para tal altura? Me cago en la...
Dios. ¿Cómo No, que he puesto otra vez de una pared mal. ¡Oh! ¡Te cachis en todo, tío! ¿Pero por qué se ponen mal? ¡Oh! ¡Otra vez! Pero, tío, si es que ya parece que lo está haciendo a propósito. Venga, sí, coña, sí, se tienen que poner las paredes. claro, entonces lo escribiría por aquí. Lo peor de todo es que si de altura básica ya le voy a poner todo esto, luego el resto de altura que le querré poner para hacer, para quitarle la forma de cuadrado, ya va a ser, vamos, monstruoso. A mí no me van a dar en las paredes. A mí tampoco, o sea. Sé que es verdad que tenemos 250, pero es que no sé, o sea. Ya se me van a terminar las paredes y aún no termino el primer círculo. O sea, sí que es verdad porque me he gastado unas cuantas en. En Yo, el. entre que me equivoco. Lo mismo digo, entre que te equivocas. Entre que a lo mejor se te pone la pared mal. Como me está pasando a mí todo el rato otra vez. Tío, ojalá tuviéramos el mod del S Plus, tío. El S Plus es un mod en el que puedes, o sea, si pones mal una estructura o algo, la puedes recoger, como si fuera una torreta. La puedes recoger. Ojalá tuviera ese mod, tío. Nos iría de coña. Necesitaré sí o sí, te lo juro, lo voy a necesitar. 100%. El mod. No lo de más paredes. Buah. Pues no sé si tenemos materiales, ¿eh? Para más paredes. Creo que tendremos que usar los Pues poderes divinos que nos ha otorgado el dios de Ragnarok para sacar más paredes, porque vamos. sí. Me asusta, me asusta, vale. Sabía que ya había puesto otra pared mal. Yo al menos ahora que ya he hecho un primer círculo, ya no me puede salir mal las paredes, porque ahora ya las que las pongo están arriba. ¿Ya es un círculo tan rápido? Mira, 40 paredes me he gastado. 40 paredes me he gastado solo para un círculo. Yo 79. Para un círculo. Sí, Ay, de un piso. ya no me quedan paredes, solo me queda ya un stack, ¿eh? Solo me queda un stack ya de paredes. Ay, Dios. ¿Y cuántas alturas me quedan? Dos alturas más me quedan, tío. Y no sé si ponerle más, ¿eh? O sea, soy así de temerario, ¿sabes? O sea, me faltan paredes, pero le quiero poner más alturas, ¿sabes? Bueno, y le tendré que poner más alturas, porque si no parecerá Yo un es que no sé cubo. para qué hago una casa tan grande. Es que yo quiero casas grandes, tío, y a mí me gustan las casas grandes. Me estoy congelando. Yo tengo frío, pero congelando tampoco. Aumentar a huevo. No, nada, ya está. O sea, que me estaban llamando y... Ay, Vale. Dios. Madre mía, el casoplón que lo vamos a hacer. Y queremos hacernos una mansión definitiva en otro lugar, ¿sabes? Luego, cuando estemos más avanzados. O sea, que A imagínate. ver, yo ahora voy primero aquí. Esto será la sala de estar. La sala de cocinas. Nivel de batería al mando bajo. Pues antes de que se me termine el La vídeo. habitación. La Es sala de máquinas. que yo no, es que yo no voy a hacer salas, tío. Yo, mira, todo del tirón Yo y sí. dale. Todo ahí junto y tirando, porque si no. Es como una ventanita, claro. Mira qué chulo.
Venga, que solo me queda. ¡Mierda! Ya me he equivocado, ya es una pared menos. Venga, que ya solo me queda una altura. No, no me van a dar paredes, en serio, tío, para una sola altura que me queda. No. Y encima si me equivoco, vamos, menos, ¿sabes? Aún. No, tío, para una altura que me queda no me van a dar las suficientes paredes. En serio, voy a tener que sacar paredes, tío. No, 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 por favor, no, no, no. No, ya no me quedan más paredes, tío, no me quedan más Ya tienes paredes. 50, ¿no? No, ya, no, ya me las he gastado todas, ya, ya no me quedan paredes de ningún tipo. Vale, yo voy a comenzar con el techo. Ah, ¿a ti te han dado las paredes? No, o sea, aún me queda, a mí me faltarán también, así que ya me vas sacando 200. Ya, yo también voy a tener. Lo siento mucho, gente, pero es que si no, tío. Es que si no te. Es que lo que nos ha dado el señor Dios de Ark no, no ha sido suficiente. A ver, nos ha dado mucho, mucho, O sea, mucho. no, nos ha dado un montón, Pero pero hemos claro. tenido tantas Claro. expectativas. O sea, nos ha dado mucho, pero claro. No ha pensado que nos lo íbamos a repartir. Yo creo que él pensaba que íbamos a hacer una casa para los dos, o sea, entre los dos, ¿sabes? ¿Y el pasillo dónde lo haremos? Ostras, ¿verdad? ¿Cómo las conectamos? Hacemos el pasillo volando con pilares y eso. Vale, voy a sacar 500, ¿vale? A ver, veamos. ¿Dónde está? What the fuck? Aquí has hecho una entrada sin sentido. O sea, has hecho aquí un hueco, un pedazo hueco. Tengo una idea, me puedo poner el chip slide para ver cómo queda. Espera, espera, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, se va por aquí. ¿Dónde estás tú? Espera, a ver, ven. Date la vuelta. No, pero, tío, que te voy a lanzar las paredes. Estoy ya, ¿dónde estás? A ver, esa aquí. He sacado 500, ¿vale? O sea que son 350 para Joder. cada uno. Es que yo voy a tener que hacer aún más alturas, ¿sabes? Vale, 100. ¿Para qué más? Vale, no son 250, perdón, me he equivocado. Y Si esto ya quieres, ponte es. el chip flyer para hacerlo Espera, más espera, fácil. que aún faltan 50 paredes más, ¿o no las quieres? No las quiero. Ah, vale. Ostras, un mochops. Anda, fuera, vete, vete, venga, fuera. Hostia, que me ha pegado un mordisco el cabrón. Te vamos discos. O sea, te pega un mordisco y luego se pira, ¿sabes? Bueno, o no sé si ha sido de pegarle puñetazos, que también. Es que nunca he visto a uno atacando. Ya, yo tampoco. La verdad es que el chipline hace falta. Ya, nada, yo estoy haciendo una casa súper alta y no me está haciendo falta. Madre mía. Lo peor de todo es que la casa que tengo en el server privado de Ragnarok es aún más grande, ¿sabes? Vale, pues para mí sí, pues a mí sí que me va a hacer falta. Al menos hasta que ponga el primer techo. Y, vale, primer techo puesto, ya no lo necesito. Bueno, lo necesitaré cuando tenga que bajar. Ahí, cuando lo necesitaré. Creo que la subida. Espera, esto. Esto. Vale. Lo voy a hacer aquí, esto del. Aquí. Bueno, falta techo. ¿Cómo? Pero cómo se ha podido poner mal? Bueno, pues nada, lo voy a tener que volver a poner bien. Joder. Mira, falta techo, ¿eh? ¿Te harán falta techos? Vale, pues. Tío, pero ¿por qué se le pone a la otra, macho? ¿Tú este te lo Jo. jugarás? No, porque me voy a Barcelona. ¿A qué hora?
No, pues no sé qué hora es. A las 5. Pues a lo mejor dentro de una horita o... Vale, A esto yo en medio de fuera. ahorita nos vamos. También mire. A ver, por delante voy a hacer un daño de la hostia. No, Pues no, pues apenas... no. Pues No me apenas me... gusta poner las cosas mal. Pues no me he hecho daño al final. Mira, ya de paso le voy a poner las escaleras, ya que estoy y así ya. Aquí. Bueno, ya he comenzado la casa. Ya he terminado. La casa entera. No, el primer piso. Ah. Es que dices, ya he terminado. Y yo digo, la casa entera. Vale, aquí las pongo. Bien, escalera, escalera, escalera. Y escalera. Perfecto. Ya no me mat ya no, ya no tengo que usar más el cheat fly. Ya tengo escaleras. Ah, da cierto. Perfecto, pues venga, vale, ya está. También me gustaría tener, haber tenido alguna que otra ventanilla, ¿eh? Ya, pero eso, yo qué sé. Dice, mira, con esto que ya se apañen. ¿Tú has cogido trampillas? No. Ah, vale. Estas casas, como luego tenemos planeado hacer así en plan como una mansión definitiva, las dejaremos así de piedra, ¿no? Es que ahora curras de esta casa y luego hacer una mansión. No sé, yo creo que con esto ya estaríamos bien. A no ser como tú querías hacer una casa ahí arriba. Pero no sé si tú... O sea, a mí me da igual, ¿eh? Sinceramente, a mí me da igual. Si quieres que nos quedemos con esto, nos quedamos con esta, pues con esta. Pero eso implica que luego habrá que reforzar la metal. Y luego, si podemos, a tech. Tío, no sé por qué se ha reemplazado, tío. Parece que, que tenga el techo roto, ¿sabes? Parece que se me haya roto el techo. Mira, ya está, ya se han deshecho los trocitos. Perfecto, perfecto. Y se pone en el otro lado, increíble. Vale, 11 techos me quedan, pero aún me va a quedar un stack más. No, una cosa desde el cuello la no, ¿cómo se llama? ¿El Y se qué? rompe, ¿no? La casa de piedra. ¿Cómo que no se rompe? Que le pega un flechazo a un cuello largo de estos. ¿A cuál? ¿A este que tengo aquí al lado, por ejemplo? No es, sí, pero está atrás mío porque estoy corriendo. Yo no veo que te persiga nada. No se puede no romper la casa. No, el único animal que no sea alfa que te puede romper la casa es el giganoto. Y aquí giganotos, de momento en lo que llevo jugando en este mapa no he visto ninguno. Pero seguro que hay, ¿eh? Y los... Pero ¿Cómo se llaman? a ver, hay. El bicho es enorme. No, el titanosaurio te rompe hasta metal. Pero eso aparece, ¿sabes dónde aparece el titanosaurio? ¿Dónde? Donde tú querías construir la casa, majo. O sea, el de la grieta de los dragones, en ese sitio donde queríamos, donde al menos yo quería hacer esa mansión definitiva,
Ahí aparece por lo menos un titanosaurio. Uf, casi me la pego. Vamos, al menos yo he visto que apareció Vale, un pero titanosaurio. los titanosaurios no son agresivos, ¿no? No, a no ser que les ataques. Ah, bueno, aunque es fácil acabar con ellos sin necesidad de pegarles. Los lanzas a la donde los dragones a la lava. Y mira, además hasta te llevas una vértebra de saurópodo gratis y también unos cuantos. Y también unos cuantos de Prime. O sea que lo lanzas a la brecha de los dragones y vale, ya lo tienes hecho. Vale. No me gusta que tengan que darle todo el rato al mismo botón para cogerle de esto. Bueno, que le doy al botón y ya lo tengo para poner, para pasar. Mira, yo ya tengo el primer piso hecho. El primer piso. Ahora venga, Así de prosigamos. alto. Sí, así de alto. Y acabo de poner dos suelos mal. ¿Tú estás loco? Sí, yo estoy muy loco. Y espera que le voy a hacer más alturas, ¿sabes? O sea, no tan grandes como esta, obviamente, pero. Pero le voy a hacer aún más alturas. ¿No decías que no iba a ser cuadrada? Pero no al 100%, ¿sabes? Otra vez, tío, joder, macho. Y para eso mismo necesitaba los pilares, porque me acabo de acordar que sí, voy a necesitar pilares para esto seguro. De momento este primero no voy a necesitar ningún pilar. Pero, tío, macho, ¿pero Joder, por qué se pone no mal? sé. De hecho, creo que me van a Yo también. faltar techos ahora que pienso. ¿Qué haces? Leche de piedra fuera. Tío, no sé por qué se ponen tan mal, macho. Ayer fui a ver una peli. Ah, vale, muy bien. La de Verónica. Ah, esa de miedo. Esa era la película de miedo que ibais a ir a ver. Sí. Pues menos mal que no fui, sinceramente, la verdad. Sinceramente, no me apetecía para nada. Ayer nos fue divertido. ¿Sabes quiénes pararon la peli, no? ¿Cómo? Nos pararon la peli. ¿Por qué? Porque había gente liándola y cambiándose sitios. Entonces nos la pararon y nos cambiaron. De sala, os cambiaron de sala. Una de sitios a todos. Porque todo el mundo se sentaba y le daba la gana. Me lo estoy imaginando y tuvo que ser. Yo flipando ahí en plan, ¿qué? Es la primera vez que me para la peli. Ya, o sea. Y si yo llego a ir también, ¿eh? O sea, también sería la primera vez que me paran una peli ahí en toda la cara. En el cine. Estaba el cine lleno, ¿eh? Buah. Lo que tú quieres. Me gusta cómo canto reggaetón. Bueno, trap. Vale, LOL. ya me está empezando a pedir. Mi pregunta ahora mismo es, ¿estaré grabando? Yo seguro que estoy grabando. Yo ya terminaré el vídeo. ¿Lo vas a terminar ya? Bueno, chavales, espero que os haya gustado. En dar like, suscribiros para más vídeos y... Joder. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. Estaba grabando. Estabas grabando. Mira, pues Sí. yo también voy a despedir y o si no, la terminamos de construir sin Yo voy grabar. a poner una grabadora otra vez. No, no, voy a poner una Bueno, grabadora otra vez. yo voy Adiós. a despedir también ya. Bueno, pues espero que os haya Chao. gustado. Si es así, dadle like y suscribiros para seguir viendo estos vídeos de construcción súper divertidos. Hashtag sarcasmo. Y cómo se nos va un poco la olla con el tema de las casas. Y bueno, pues adiós.